Good morning, boys and good morning, girls. How are you, boys and girls? Again, boys and girls, obviously, I hope you are very, very, very good, great, fantastic, awesome, wonderful, brilliant. Yes, very good, boys and girls. Today is the second day of this week, nuestro segundo día de esta semana. And of course, we have to continue with our class. Vamos a continuar con nuestra clase. Which is our topic, or what is our topic? ¿Cuál es nuestro tema? We are learning about have and has. Do you remember the pronunciation? ¿Recuerdan la pronunciación? Yes, of course. Have, has. Have, has. Very good. Hemos visto que el have y el has significan lo mismo. ¿Qué significa? Tener. Very good. It has the same meaning. Tienen el mismo significado, tener. Pero, ¿yo en qué momento lo voy a usar? Dependiendo del pronombre, ¿no? Hemos visto que hay dos grupos. El primer grupo por unos pronombres y el segundo grupo por el resto de los pronombres. El primer grupo le va el have y el segundo grupo le va el has. Y tienen el mismo significado, tener. Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, ustedes tienen. Very good, boys and girls. Today you have some exercises. Tienen algunos ejercicios para resolver. Don't worry about that. No se preocupen. Because they are very, very easy. Están muy, muy fáciles para ustedes. Because you are very intelligent. Porque son muy inteligentes. Very good. What do you have to do, boys and girls? ¿Qué tienen que hacer ustedes, chicos? You just have to complete with have or has. Tienen que completar con have o has, dependiendo de qué, mis, dependiendo del pronombre. Very good. Dependiendo del pronombre del subject, yo voy a completarlo con have o has. Let's see the first. Vamos a ver el primero. Dice así. I, a delicious orange. I, a delicious orange. Una deliciosa naranja. I like it. I love it. A mí me encanta. Me too. Very good, boys and girls. Entonces, como yo digo, yo tengo una naranja deliciosa. Es lo que quiere decir mi oración. Yo digo en inglés, I have a delicious orange. O yo digo, I has a delicious orange. Which one? ¿Cuál de los dos? What is correct? ¿Cuál está bien? ¿Cuál es lo correcto? I have, I has. I have, I has. Miss. Let me think. I know it. Déjeme pensar un poquito. Yo lo sé. Very good, boys and girls. I know you know it. Sé que lo saben. So complete it here. Me lo completan aquí. Ok. Let's see the other. Vamos a ver el siguiente. A ver qué nos dice. Dice así. Mario. Miss, but here there isn't a pronoun. Aquí no hay un pronombre. No hay I, he, she, it, we, they, you. No hay. Cuando hay un nombre propio, chicos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo reemplazamos, very good. ¿Por qué? Por un pronombre, very good. Acá dice Mario. Mario es, ¿qué? Un nombre de una persona, miss. Of course, I know it. Ya sé que es el nombre de una persona. Varón, mujer. Of course, miss, es un nombre de hombre. Entonces, ¿cuál es el mejor pronombre para reemplazar a Mario? Yo no quiero decir Mario, yo quiero decir él. ¿Qué uso? He. El pronombre he. Very good. Imagínense que aquí está he. En vez de Mario está he. Entonces, very easy, you know the verb. Ya saben cuál es el verbo correcto. A parrot, dice. The complement, el complemento. A parrot, un loro. Very good. Mario has. A parrot o Mario has a parrot. En otras palabras, he has a parrot o he has a parrot. Which one? ¿Cuál es correcto? You know it. Very good. Do it. Me lo realizan, ok, chicos. Let's see the other. Vamos a ver el siguiente. Dice así. It, windows and a door. Windows and a door. Ventanas y una puerta, very good. It, miss, it. A ver, como en este caso, es lo mismo que este de acá. Hemos reemplazado Mario con he para sacar el verbo rapidísimo. Aquí yo estoy usando it en vez de house. ¿Qué es esto? Es una casa.
Yo casa, no quiero decir casa, lo quiero reemplazar con algo más corto, un pronombre. Digo it, en vez de casa, it, very good. Entonces, el it está reemplazando a house, casa, very good. Yo digo it have windows and a door. Eso tiene ventanas y una puerta. O it has windows and a door. Eso tiene una ventana y ventanas y una puerta. Which one? You know it. Think, boys and girls, and do it. Let's see the other. Vamos a ver el siguiente. Dice así. Sophie, Mary, and I. Sophie, Mary, and I. Yo me incluyo. Sophie, Mary, and I. Sophie, María y yo. A rabbit. Un conejo. A rabbit. Very good. Sophie, Mary, and I have a rabbit. Sophie, Mary, and I has a rabbit. Which one? ¿Cuál está correcto? Have o has. Recuerden que esto de acá debemos reemplazarlo por un pronombre. ¿Cuál será el pronombre correcto para reemplazarlo y sacar mi verbo have o have? Very easy. ¿Cuál será? Ese donde yo me incluyo. Porque acá estoy yo, miren, yo me incluyo. Which one? Think about it. Piensen muy bien and do it, ¿ok? Very good. Finally, finalmente, I have this sentence. Car. The name of a male, el nombre de una persona, de un varón, very good. Car, a red ball, una pelota roja, very good. Car has a red ball. Car has a red ball. This you know it. Esto ya lo saben, está muy, muy fácil. So do it, boys and girls. Don't forget to complete in the spaces. No se olviden de completarlo en los espacios. And give me to check it. Y enviármelo para revisarles, ok. Take care and goodbye, boys and girls.